Claro, si no me parece, no la referencia, pero bueno, poco a poco, no pasa nada. Venga, Bueno, no nos trabajamos traballar as discapacidades físicas, porque creemos que é algo que está bastante desplazado na actualidade. O noso proxecto chamase Sen Barreiras a Tordequeiras, porque temos que non pode haber barreiras para nadie, teño que teña pase o que lle pase, cada quen ten que ser capaz de alcanzar as súas metas na vida. Ahora vamos a centrar a unha das actividades que planteamos en el trabajo, é un circuito que debe estar tenemos que hacer por parejas e ya lo vamos a preparar después. Y el objetivo es concienciar a la gente de las dificultades que supone, en este caso, la falta de visión, al hacer cosas cotidianas. Para nosotros es muy fácil, a lo mejor, poner la chaqueta, calzarnos, bajar las escaleras y concienciar a la gente de que eso, para la gente con discapacidad, a veces se convierte en algo muy complicado. Y eso, decidimos escoger esta temática porque Olaya empezó a trabajar con una niña con Chavos. Y entonces, pues a partir de ahí, pues nos metimos para seguir por ese camino. ¿Qué ves problemas que sean? Pues, no sé si se entendió. Esta es una discapacidad visual. No es que esté ciego completamente, sino que va perdiendo visión. Poco a poco vas perdiendo visión hasta... y afecta mucho a los jóvenes. Sí. De menores de 20, ¿no? Sí, de 20. É moi raro, o sea, hai tres casos, ahora mismo hai 4 casos en España, o sea... Es que es estas enfermedades raras, pero bueno, está ahí, sabes que... Sí. Eso, la actividad que os vamos a presentar ahora la vamos a hacer aquí fuera y está totalmente relacionada con esta enfermedad. Así que, vamos. No me deis nada de valoración que no se sabe para pensar, ¿verdad? Os aquí y os aquí. ¿Quiénes son? Ellas. ¿Vosotros sois tres? Así que cuando queráis.